Los últimos 50 años de historia del Riachuelo son momentos muy especiales, porque sin duda está ligado a la construcción de un discurso, lo que está bien y lo que está mal en la sociedad. Así que el Riachuelo era lo de menos, al lado de todo lo que pasaba. Eso ha tenido en relación con la región metropolitana una relación muy complicada, en donde la cuenca Matanza-Riachuelo ocupa en ese imaginario social un lugar absolutamente casi de donde se dejan los desechos. Toda la mayoría de la gente que vivimos acá siempre tenemos cuidado con eso, porque sabemos que es contaminado el río, así que con el agua nadie se acerca. Sentir a Baranda como a, ¿cómo te puedo decir? A azufre, así, ¿viste? Ese olor feo. 30 y pico de años viviendo acá, terminás con la voz como la tengo yo, quebrada. Cuando mi hija me dice, mira, tiene 15 de plomo en sangre. Ahí descubrí la contaminación. Aunque hacía por ahí poco tiempo que uno había llegado al centro de salud, nos pasaba como una cosa de mucho cansancio, que por ahí no tenía un correlato con la actividad que uno había tenido. Entonces empezamos a asociar tóxico con enfermedad. Era un tema que nadie quería asumir, ningún estamento de gobierno, pero ni oficialistas ni opositores. No encontrábamos con quién traccionar este tema. Se dificultaba mucho cualquier actividad conjunta. Entonces, ese trabajo llevó tiempo y se logró establecer a partir de la unificación que tuvimos junto con el Defensor del Pueblo de la Nación en un espacio de trabajo conjunto. No era una sola cabeza pensando. Eran muchas instituciones pensando, compartiendo la información. No podíamos cambiar la realidad del vecino, la realidad del ambiente, la realidad del Riachuelo, no la cambiábamos. Con el fallo de la Corte empezó a cambiar. ¿Qué pienso del fallo de Mendoza? La Corte es una maravilla, porque dio lugar a que la gente de la cuenca Matanza-Riachuelo tuviese de dónde agarrarse. Cada vez que vemos un metro de camino de sirga que se hace, cada vez que vemos los equipos recolectando residuos, cada vez que vemos una relocalización y gente que sale de lugares muy malos y se va a lugares mejores, lo que estamos viendo es el fallo Mendoza en acción. El principal compromiso que tenemos que tener es sostenerlo, porque no hay manera de que este caso pueda dar un paso adelante si no es con el paso permanente de las acciones. Es positivo el fallo, pero supone de que si cada cosa, cada problema ambiental urbano que hay que solucionar solo va a ser por vía de la judicialización, algo anda mal en la Argentina. Evidentemente la solución es compleja, donde hay una cantidad de problemas que no son estrictamente ambientales, sino que hay cuestiones sociales y de infraestructura. Tanta la magnitud de lo que se tiene que hacer que lo que se pierde de vista es el objetivo fundamental, que es la gente, y a la gente hay que cambiarle la vida hoy, no dentro de 4 generaciones.